gente aquí, que estamos volviendo a ser lo que éramos antes, y de ver en particular a un gran amigo, Gustavo Álvarez Gateazábal, que además de ser uno de los grandes escritores de Colombia, ha sido muy amigo de este museo y de Omar Rayo. Recuerdo muchas ocasiones el humor, el sentido del humor, las conversaciones, los calembures, las risas, donde el chino, en mi casita, con Omar, con Omar, conmigo, era una amistad y es una amistad que sigue vigente y que sigue fuerte. Y para mí es un honor y un gran placer tenerte aquí. Voy a hacer la presentación oficial. Esta es una conversación de los escritores en el Museo Rayo. Conectados estamos con la Feria del Libro de Cali. Es un evento de la Feria, un evento de extensión de la Feria del Libro de Cali. Estamos celebrando los 50 años de la publicación de Cóndores no se pierdan todos los días. Le gustaba una novela seminal acerca de la violencia, que era la violencia nuestra en esta parte del valle. Entonces celebramos con Gustavo y con un escritor, Pablo Marco, que va a conversar con él para el deleite de todos nosotros. Al Ministerio de Cultura que hace posible estos eventos del Museo con su acuerdo del Programa Nacional de Conservación Cultural, la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cotanillo, Secretaría de Cultura y Turismo. Esta va a ser un diálogo alrededor de los 50 años de la publicación de la novela Cóndores no entierran todos los días. El autor, Gustavo Álvarez Gateazábal, en conversación con Pablo de Marco. Este evento hace parte de la programación de la Feria Internacional del Libro y Autorito del Libro de Cali. Pablo de Marco, y Marco, que me dice que ha venido al museo y que le gusta mucho, estoy feliz de saberlo. Nació en Buenos Aires en 1972, es autor de las novelas Las Horas Derramadas, ganador en España del 21º certamen literario Ategua y Espiral, finalista en España del 19º premio de novela Ciudad de Badajoz, la ciudad de España. Es corrector literario y corresponsal de Buenos Aires para la revista Libros y Letras de Bogotá, donde publica el ciclo Un Café en Buenos Aires, en el que entrevista a escritores, editores y libreros. Tríptico de Tres Amparo, ganadora de la 13ª Bienal Internacional de Novela, José Eustacio Rivera, en Colombia. Un aplauso para nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos. De todo muy breve, muchas gracias a la colaboración. Muchas gracias a la señora por el precioso museo. Es cierto, la segunda vez que vengo. Por favor, que haya tercera, cuarta, quinta y sexta. Muchas gracias, Eduardo Patiño. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Cali. Tuve la oportunidad de asistir a muchas ferias en Latinoamérica y puedo asegurar que pocas conocí con tanta vitalidad y la Feria de Cali como esta Feria de Cali. Vamos a ser rápido, conversar con Gustavo, que es lo que queremos hacer, no nos detengamos demasiado. Lo único que quiero decir es lo siguiente: cuando uno repite palabras muy a menudo, llega un punto que se olvida de qué significan esas palabras. Acá lo que estamos haciendo es celebrar los 50 años de la publicación de un libro de Pablo. Me encantaría que entendamos, pensemos y reflexionemos qué significa estar
celebrando los 50 años de la publicación de un libro. En estos tiempos en que los libros llegan a las librerías y desaparecen en cuestión ni siquiera de meses, desaparecen en cuestión de semanas, que medio siglo después estemos... Bueno, que levanten el volumen. ¿Qué es? Que medio siglo después estemos celebrando, festejando, leyendo y releyendo este clásico, es una verdadera maravilla que debe ser celebrada. ¿Cuáles son las razones por las cuales un libro de este tipo se sigue leyendo tanto tiempo después? Son infinitas, pero yo quisiera detener dos. Una de ellas es que yo creo que este libro se resignifica con cada lectura. Y eso es lo que sucede con los clásicos. Se van resignificando con cada lectura que uno tenga de ellos. Pero también creo que hay una cuestión extra. Yo creo que Colombia necesita seguir leyendo este libro. ¿Saben por qué? Porque creo que este libro es leído, es releído, es estudiado, es admirado, pero por momentos creo que todavía no fue comprendido del todo, si no siguen sucediendo las tragedias que aún hoy siguen sucediendo. Entonces, vamos ya directo a conversar con el querido Gustavo. Gustavo, como dije recién, usted es leído, releído, estudiado. ¿Usted cree que es comprendido? ¿Usted cree que este libro fue comprendido? Antes que nada, quiero agradecer a la Feria del Libro de Cali que me ha proporcionado este inmenso placer de volver al recinto bien llamado del Museo Valle, quien bien conoce la historia de este museo recordará en cuántas oportunidades y con cuánto gusto le dimos la mano. Poder volver a ver a Águeda en este grado de plenitud en que ha alcanzado su madurez produce una inmensa satisfacción. Y poder traer aquí a Pablo del Mar, a quien traje unos años hace a que conociera este museo, y cuando le dije que existe la posibilidad vamos al Museo Rayo. Y lo recuerdo también y tan vividamente que será un honor poder estar aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias por acudir a este diálogo. Veo caras amigas, caras conocidas, caras expresándome de una u otra manera ese cariño y ese afecto que yo he tenido en distintas circunstancias por el museo, por Rondanillo y por sus memes. Me pregunta Pablo que si 50 años después yo puedo hacer una autovaloración de mi estancia. No sé qué tantas cosas que yo hice en mi vida y ya ando en los 76. Las hice pensando que iban a proyectarse a un no sé cuál. Porque las he hecho todas desde tan temprana edad, con tanto entusiasmo y tan aceleradamente que no me ha quedado tiempo de poderme escarbar a mí mismo para poder hallar cuáles fueron las verdaderas motivaciones. Cuando uno es un niño, seguramente debe tener las ilusiones de ver a los mayores y pensar que uno puede ser como los mayores. Cuando entra al colegio, pues uno empieza a ver a quienes hablan, opinan, estudian o son más inteligentes que uno. Y en este afán de superación, pues uno entra allí. Pero desde cuando uno nace, siempre está tratando de que lo reconozca. Por eso cuando uno nace, chilla para poder mamar. Se pasa el resto del tiempo y de su vida, seguramente buscando un reconocimiento. Que yo haya pensado en que me fueran a reconocer por escribir Cóndores o cualquiera otra de mis novelas,
no lo diría que sería el motor que estás buscando. El motor podría más bien ser la vanidad. No hay la menor duda de que la vanidad es la que mueve al artista. La vanidad de que lo reconozca. Y para mí a veces el resultado más importante es caminar por la playa de Cartagena y que me dieran pasar y la gente me reconociera como Cartagena al saber o preguntar si había o no leído mi libro. A esta edad y en este momento de mi vida, ver, palpar, sentir, leer, oír, que cuento en el entierro todos los días, ha resultado ser un libro querido por el país. Un libro del que se sienten orgullosos los vallecaucanos, del que se sienten orgullosos mis amigos, del que se sienten orgullosos mis lectores. Pues qué mejor reconocimiento de ese niño que apenas nació y empezó a chillar y a la mano en el Hospital San Antonio de Tuluán, y ella le dio teta y yo inmediatamente la rechacé y pasé 2 días muriéndome y me tuvieron que criar con colada de arroz porque tenía alergia a la leche de mi madre. Es el mismo que pedía reconocimiento en aquella cama del Hospital Tulué. Es el mismo que hoy, satisfecho, sabe que no necesita reconocimiento, sino tener capacidad para poder decir a tantos gracias, gracias, gracias. Yo también les quiero agradecer, como recién les agradeció Gustavo, a cada uno de ustedes, y me gustaría que vayan pensando para más adelante las preguntas que tengan para hacer. Yo con Gustavo siempre me pasa lo mismo, anoto una serie de preguntas que le quiero hacer y después en base a lo que él dice, dejo todas las preguntas de lado y voy improvisando, que creo que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que sea un diálogo improvisado y que sea lo que Diosito quiera. Gustavo, usted recién dijo algo muy interesante. Usted de joven escribía con urgencia. Y no me extraña, porque escribió esta novela a los 25, 26 años y ya para esa época tenía un buen número de libros escritos. Una vez hablamos con respecto a esto y usted lo que me dijo es que usted escribía con tanta urgencia porque tenía miedo de morirse joven. Me pareció fascinante la idea de escribir para escapar de la muerte. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se siente? Ahora estoy esperando a morir. No le creo. Sí. Porque cada vez está uno más viejo y cada vez está peor. Pero en aquel momento, cuando uno tiene la vitalidad de la juventud, cuando en 1963, por ejemplo, yo ya había pasado por algunas circunstancias de salud en mi infancia que nunca pudieron averiguar, que me causaron un trauma encefalorraquídeo sin saber qué era. Cuando en 1963, por cuenta de una úlcera que llamaban en aquel momento péptica del duodeno, me produjo una hemorragia que me llevó al borde de decir, gritaban en ese tiempo los médicos, intermites, intermites, intermites. Ya esa palabra no la uso y me les estaba yendo. Por alguna razón me había dado entonces esta úlcera, esta hemorragia en la clínica Rosario de Medellín, y 20 días después, 2 días de haberme dado de alta, me ataca una peritonitis y vuelvo a quedar fuera de combate. De allí en adelante empezó el tratamiento de aquellas épocas. Claro, yo tenía 18 años y era necesario hacer una modificación. No sé cuánta sangre ajena me pusieron
posible que allí me hayan metido los genes de la escritura. Es posible. Y yo sea fruto de esa profesión. Es posible que haber estado más de 3 meses en una cama mirando el techo. Tiempo no había televisión en la pieza de los hospitales. Tratando de pensar cómo salir adelante, cómo escaparme de lo que estaba estudiando, que no me gustaba, que era ingeniería química. Yo salí de allí, de ese periodo, dispuesto a escribir lo que yo había visto en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y me senté sin tener el más mínimo conocimiento profesional del oficio, solamente porque era un lector precoz, sí, lo admito. Leía antes de entrar al kinder. He seguido leyendo, sigo leyendo, y creo que seguramente unos minutos antes de irme seguiré leyendo. Y esa lectura era la única experiencia para poder sentarme a escribir lo que yo creí que iba a ser una novela, que ahora veo que era un panfleto narrativo donde se reconocen algunos de los rasgos que después iré modelando con más lecturas, con mejores profesores. Llamé esa novelita, para darle alguna clasificación, Piedra Pintada. Y era un panfleto contra Monseñor Félix Henao Botero, rector magnífico de la Universidad Pontificia Bolivariana, que me parecía que usaba la censura para poder imponer una verdad que no era verdad. Y ahí, escribiéndola, descubrí que yo era antes que nada un reaccionario contra toda injusticia, un reaccionario contra todo atropello, y que no me iba a dar miedo enfrentarme al que fuera. Entonces, entre la sangre que me inyectaron en aquella enfermedad, más todo lo que empieza uno a sufrir, y en aquella época más, porque lo único que le daba a uno era leche y gelatina roja. Una vez me oíste decir que a mí solo me faltó tener una nodriza. Yo iba en aquel entonces a todos, en las primeras temporadas de todos, en Cali, cuando no era tan animalista como ahora. Y yo llevaba la bota no llena de manzanilla, sino de leche. Y tomaba leche durante toda la corrida. Todas esas cosas lo van acercando a uno a defenderse de que no se vaya otra vez a morir. Y yo encontré que el mejor remedio era sentarme a escribir. Bueno, lo hice, parece que dio resultado. Parece que sí. Escribir como un modo de escapar, como un modo de resistir. Y lo que pensaba cuando lo escuchaba es que evidentemente el rebelde que conocemos hoy ya estaba bien vivo, allá a los 20, 20 y pico de años. No fue algo que se formó con lentitud. Dígame, Gustavo, hagamos un pequeño recuento de estos 50 y 50 y pico de años, porque seguramente le habrá llevado un tiempito a escribirla. ¿De cómo la gente cree que los escritores cuando escriben un libro lo escriben bajo el rapto de alguna rara inspiración que cae del cielo? Les aseguro que eso es mentira. Escribir es trabajar. Un escritor que escribe una novela lo que hace es trabajar denodadamente cada palabra, cada oración, cada párrafo. Un escritor es un tipo que trabaja y que trabaja mucho. Pero sin embargo creo que hay una primera chispa que es la que enciende el fuego. Puede ser un aroma, un recuerdo, una tragedia. ¿Cuál fue la primera chispa que le disparó a usted la necesidad de escribir este libro? Mi recuerdo es que yo nací en Tuluá. Me crié en mi infancia en un Tuluá muy violento. Una violencia pese a que toda esta zona centro-norte fue afectada por todas las manifestaciones de violencia, lo de Tuluá, ¿cómo sería de grande y de grave que sobresalía por encima de todo el estado de guerra que aquí se estaba viviendo? Y ese recuerdo de un niño que tienen que sacarlo a las carreras
porque bajaba la chusma del tobio y era la hora en que se servía la comida aquí a las 4:30 de la tarde junto con los peones que trabajaban en la finca. Y llega el padre Nemesio Rodríguez, párroco de Río Frío, tío de mi madre, y nos informa: la chusma baja del tobio esta noche. El tobio es un poblado, en aquel entonces se llamaba Corpeo Rasponillo, todavía no tenía nombre, aquí arriba de Rondanillo. Y pues aunque mi padre era un conservador, no digamos un jefe, pero sí conservador de la línea ostinista, contraria a la línea laureanista que apoyaba a los pájaros en ese momento, él dijo: aquí tenemos que escapar. Y en menos de 15 o 20 minutos, en los canastos en los cuales se transportaba, estamos hablando de 1950, se transportaba el pasto de corte para el ganado de los reyes, empezamos a meter todas las cositas de la casa que eran fundamentales para sobrevivir por fuera. Y llenamos el carro de la finca más el carro de mi madre, y con esos corotos, y sin saber por qué, nos fuimos a casa del abuelo, mientras se conseguía una casa alquilada para vivir. Entonces, cuando uno sabe lo que es ser desplazado, y en aquel momento recuerdo la ciudad de Tuluá, era un pueblo con casas con aleros, muy de la civilización antioqueña, donde los andenes estaban cubiertos por el alero final de las casas, y todas esas calles de Tuluá repletas de desplazados sentados allí con sus corotos que cocinaban en las calles que no eran pavimentadas y hacían fogones para poder sostenerse. No había Cruz Roja, ni ONG, ni desplazados, ninguno de los organismos que hay ahora para tanta víctima de la violencia que sigue existiendo en Colombia. Eso era allá, de ese tamaño. Y esa marca era tan fuerte como la que daba la curiosidad infantil para ir cuando decían: hubo una matazón en Puerto Frazadas, van a bajar los muertos. Los bajaban a horcajadas en las mulas, porque no había carreteras, y a horcajadas pasaban, porque nosotros vivíamos sobre la calle de entrada principal o carretera, que era la orilla del río, que antes de existir todas las vías rápidas, era cuando tenían que pasar todos. Y recuerdo que bien un día en el balcón contaba el número de mulas, cada una con que ha muerto horcajadas, hasta que me cogió por aquí mi madre y me dijo: eso no se ve, y me entró. Pero como a mí si no me dejaban ver, era como a asustarme a ver. Entonces me iba a donde ellos ya me habían dicho en el colegio que ponían los ataúdes de los muertos recostados en la calle Sarmiento, la calle principal de Tuluá, recostados, inclinados, sin la tapa del ataúd, los muertos puestos allí para ver quién los reconocía seguramente y hacer la diligencia. En Tuluá no había en ese entonces anfiteatro o medicina legal. Y ver ese todavía, veo así como, veo este colorido, veo esos cadáveres puestos allí. Ese recuerdo y muchos más, pues obviamente afectan la mentalidad de un niño, que un niño que además tenía capacidad creativa, imaginativa, que leía desde que tenía 3 años, que cuando hablé nunca pregunté, y mi madre siempre me dijo: es que quedarte a vos fue muy difícil, porque nunca preguntabas, siempre afirmabas. ¿Y qué hacía yo con un muchachito así? Bueno, finalmente aquí estoy, pero esos recuerdos no se me han borrado, y había que
cargos en alguna parte, cualquiera que fueran los fines que entonces me alentaban. Quisiera detenerme en cada cosa, pero no tenemos todo el día, por Dios, qué interesante. Ya le pregunté, sigamos adelante con este raconto de los 50 años, ya le pregunté por la chispa que comenzó este fuego que sigue ardiendo. Ahora vayamos al momento de la escritura. Obviamente esta novela no existiría sin tu lugar, pero yo tengo la sensación que esta novela tampoco existiría sin Pasto. ¿Qué es lo que la ciudad de Pasto le dio a usted al momento de escribir esta novela? Pasto es la ciudad donde he vivido los años más felices de mi vida. ¿Por qué? Porque era una ciudad que era como devolverse en el tiempo. Pasto en 1970, cuando yo llegué a escribir. Pasto era una ciudad que se había quedado completamente atrás del resto del país que se había civilizado. Las calles seguían sin pavimentar. Las indias no iban a los baños, se sentaban, abrían sus faldones y se orinaban en las calles. En las iglesias existían las cofradías del Santísimo Sacramento, de María Inmaculada, del Cristo Atollado, que eran fiel copia de la España decimonónica. Entonces yo estaba viviendo en una ciudad, y obviamente donde las rencillas siempre han hecho carrera, pero donde todo lo habían reemplazado por una blanca tarima que tienen ellos, un lenguaje muy marcado a latigazos por vocablos quichuas y una forma sumisa de entender la vida, por dura que ella sea. Y todo eso bordándolo como con un hilo invisible de simpatía, de alegría. Llegar a Pasto a ser profesor con una carga de reconocimiento que ya tenía, porque cuando yo llego en 1970, yo ya había publicado en la Estafeta Literaria de Madrid, yo ya había ganado 5 premios literarios de cuento en distintas ciudades españolas. Yo ya estaba en el punto clave de la vida y eso me daba un reconocimiento, porque yo no había salido de Tuluá, no había salido del Valle, había estudiado lejos de la Universidad del Valle, pero yo no me había ido a París a lavar platos, ni me había ido a meter donde no era para sobrevivir. He sido un provinciano fututo. Por eso aquí me siento tan absolutamente cómodo y tranquilo. Pero usted me larga a mí en la única ciudad que añoro, que es Nueva York, y automáticamente me siento mal. Y ahora que después de 2 años volví a salir a la civilización, estar encerrado de no recibir, y volví a recibir la medalla amarilla hace 15 días en Cali. Me fue muy mal. Llegué desbaratado, con diarrea sin haber comido nada. Es decir, me aporrea hace mucho. Yo creo que ya me aporreará mucho más. Pasto se me quedó entonces como Nueva York, las dos ciudades añorantes. Águeda, que vivió un gran momento de su vida, unos grandes años de su vida en Nueva York, sabe lo que es quedar marcado por esa ciudad. Y quien haya vivido en Pasto y lee la Oda a Pasto que tiene la edición cincuentenaria, yo sé que inmediatamente vibra, porque me lo han dicho, me lo han escrito. Y esas marcas de satisfacción son un ambiente específico para que yo, en un acto de genialidad, pueda haber leído todo lo que leí antes, haber estudiado todo lo que estudié antes, pero si no hubiese tenido durante esos meses esa genialidad para que me saliera de un tiro lo que estaba haciendo, no habría sido correcto.
El querido Leonardo Patiño repite una y otra vez que es fundamental leer el prólogo de este libro, así que les ruego, por favor, que no se hagan de este libro solamente para releerlo, sino para leer y disfrutar el prólogo que tiene, que es verdaderamente magnífico. Antes nombró a Nueva York y me encantaría preguntarle por una anécdota que me contó alguna vez usted en Nueva York junto a Reinaldo Arenas, pero no tenemos tiempo hoy, será para la próxima. Sigamos con el raconto de Condores. Ya hablamos... Sigamos por esto. Ya hablamos sobre la chispa que encendió este fuego, aquellas tragedias. Hablamos sobre el escenario donde escribe este libro, Pasto. Ahora vayamos a la publicación. La pregunta que tengo que hacer se vincula un poco con lo que dijo recién. Usted ya había ganado 5 premios en España. Usted envió el manuscrito de este libro al premio Manacor. Hoy en día, imagino que hay varios escritores entre nosotros. Cualquier muchacho de cualquier pueblo perdido latinoamericano con apretar 5 teclas en una computadora puede participar del premio más prestigioso de España. Sin embargo, doy por sentado que en aquel momento no era para nada frecuente. En aquel 1970 no era para nada frecuente que un muchacho provinciano, colombiano, como usted se definió, esté tan al tanto de lo que pasaba en el mundillo literario español, de los concursos literarios de España. A ver, explíqueme qué extraña antena tenía usted para sin computadora, sin internet, sin ninguno de estos artilugios que tenemos hoy, ya en aquel momento estar tan conectado con lo que pasaba del otro lado del océano. Era la época del correo de babas, donde uno tenía que regar la estampilla del sol. Era la época en que no había internet, era la época en que no había computador, yo escribía en un óleo de tiguetera. Era la época en que las comunicaciones, había un correo aéreo que era más costoso, que llevaba Bianca, y el otro correo de barco que demoraba 3 meses. Así todo, como tuve la gran ventaja de tener un padre acomodado y alcahuetas, que me propició todas las cosas que yo quería, así le parecieran absurdas, si era una persona creadora de capital y de trabajo, que tuviera un hijo que le había dado por escribir, cuando él sabía muy bien que su suegro, mi abuelo, el librero de Tuluá, no había podido conseguir plata porque en una ciudad de 10.000 habitantes, donde solo 1.000 sabían leer, a él le había dado por montar una librería. De ahí me viene la pregonada, no hay la menor duda, ¿verdad? Entonces, él dijo que bueno, pero así todo, yo le pedía para pagar suscripciones a las revistas españolas. Entonces yo recibía por correo aéreo la revista Destino de Barcelona. Recibía Paris Match. Déjeme interrumpirlo. ¿Cuánta gente cree que en aquel momento en el Valle del Cauca recibía esas revistas? Creo que me empezaban con las... Nadie iba a gastar la plata en leer tantas cosas de esas. Entonces, yo recibía la estafeta literaria de Madrid, ¿no? Estaba suscrito a una edición semanal que sacaba el Correo de la Sera. Mi papá italiano era fanático de leyes. Sí, bueno. Entonces, todas esas lecturas me servían para estar al día de lo que estaba pasando por fuera. Era un apetito a veces descontrolable, mientras otros muchachos coleccionaban, pues yo mandaba a traer revistas. Mientras otros muchachos, plata que tenían, plata que se debía o se iban de las putas, yo me lo gastaba en traer más revistas. Entonces, en esas condiciones podía estar en contacto, y si bien era un caso único, pero supe aprovechar, porque el problema no es que uno tenga plata, sino que la plata le sirva para algo, porque también la puede perder en el primer giro de la vida. Hablamos sobre la chispa que inició la escritura de la novela, hablamos sobre la escritura de la novela, hablamos sobre la presentación al concurso literario, nada menos que el premio Manacor, nada menos que ser premiado por un premio Nobel, como Asturias. Cuénteme, pero por favor le pido que sea puntual, que lo recuerde, el preciso instante en que se enteró que ganó el premio. ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo reaccionó? Yo
tenía un apartado de correos del Paso, apartado aéreo, en las oficinas de Bianca, 795. Los 759 ya no estaban. Lo cierto es que yo había participado en un premio literario de cuento en La Ferguera, en Asturias, una tierra minera. Y habíamos quedado de finalistas para ese premio doña Pilar Barrión, una reconocidísima periodista española, que en ese entonces era la corresponsal del periódico Pueblo de Madrid en París, y vivía en uno de los hoteles donde viven los que tienen con qué pagar el fino en una de esas calles, y mantenía pues nexos con todo el mundo español de alto torrente. Y yo era, estaba en Cali terminando la universidad. Entonces me pareció que era justo escribirle a quien había estado conmigo. Comenzamos una amistad epistolar, que ahora hablar de eso ya no se usa. Y esa amistad epistolar, ella escribía a mano, aprendí a traducir sus grabaciones. Ahora quienes reciben hoy, quienes hoy todo el tiempo estamos recibiendo mails, podamos aunque sea una vez en la vida, una vez en la vida, poder saber la emoción que uno sentía cuando llegaba una carta, y ni que hablar si esa carta llegaba desde el otro lado del mundo. Por supuesto, además ella las escribía en tinta verde. ¿Por qué? No sé. Y eran, pues, eran hojas de papel bond, tamaño carta dobladas, entonces escribía por los cuatro costados un tráfico. Y así lo mantuvimos durante todo el tiempo que yo viví en Pasto, y unos años después de que yo ya me devolví al Valle del Cauca, y mantuve esa correspondencia, que después la pasamos al teléfono. Ella se negó a usar el ordenador porque ya estaba vieja y cuidada. Y ella, como yo estaba de amigo epistolar, le escribí diciéndole: he participado con mi novela Cuando me entierran todos los días en el premio Aracor que preside Miguel Ángel Asturias. Parece que es muy difícil porque es. Pero te advierto por si de pronto sabes algo. El premio lo fallaron en una fecha de agosto, que yo te lo recuerdo mucho porque ya entendí hace poquito, el día que se celebró eso. Y ella, como buena española, estaba de vacaciones en un apartamento que tenía en la Puerta del Sol, en Estepona, cuando todavía la costa malagueña no se había nutrido de los árabes de Vicachones. Entonces, yo le había puesto la dirección en la plica, la dirección del apartamento de ella en el barrio de la Concepción, en la calle Virgen de Luria, y allá le llegó a ella la carta. Le llegó hacia el 2 o 3 de septiembre, cuando regresó de las vacaciones españolas. Pero entonces imagina la gente del jurado que mandó la carta a la señora diciéndole que usted era el ganador, y días enteros esperando una respuesta sin saber qué pasaría. Imagínese, Gustavo, si hubieran dicho: bueno, acá nadie nos responde, tenemos el segundo, no tenemos acá. Bueno, es uno de los puntos de esta novela, que tiene otra novela integrada. Entonces ella me escribe: ¿cuánto demora en llegar la carta? 8 días más, por lo menos. Entonces apenas me llega, entonces lo que hago yo es ir inmediatamente para matar ese fantasma. Ella me dice: ya les he escrito diciéndoles que te he localizado porque estabas en vacaciones con yo, no más. Entonces lo que hago es ir a la prensa de Paso y llamar a mis amigos de Cali y anunciar que regresaba a ganar el premio. En la sección hace 50 años del periódico El Tiempo, hace un mes,
salió una foto, yo era muy bonito. Una foto de la que era maravilloso, ¿no? No, 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 pero realmente eso no lo puedo hacer. Y allí sale la foto. Y eso fue más o menos hace 7 u 8 de septiembre. Obviamente yo no reaccioné ni brincando en una panda, ni comprando una botella de whisky, nada. Yo lo que hice fue pensar muy bien cómo se tenía que hacer la noticia y decirle a ella, dada la calidad del premio, aunque ellos la editan, tienes Pilar algún amigo que pueda hacerlo. Me dijo, ya hice la vuelta, me contestó. Hablé con Josef Vergés, el dueño de Editorial Destino, que ha sido mi amigo de toda la vida. Le contamos acá a los amigos que Editorial Destino es una editorial mítica española. Correcto. Y todavía saca ahora es propiedad del planeta. Pero ahora sigue sacando los mismos libros empastados. En Colombia era conocida Destino, porque allí había editado Eduardo Caballero Calderón, que había ganado un Nadal, y allí había editado Mejía Vallejo, que había ganado otro Nadal. Entonces, Destino era muy reconocible. Y según ella, me dijo, en una semana, me dijo, Vergués, le hice entrega en un viaje que ha hecho a Madrid del original de la novela que me han pasado a los de Manacor. Y me ha contestado que la novela está editada. Y en menos de 2 meses el libro estaba a la venta en España. Es decir, para esa Navidad, el 30 de noviembre, el libro ya estaba. Hace 50 años exactamente. Aquí en Colombia se demora en llegar hasta marzo de 1972. Eso le quería preguntar. La primera edición que llega acá a Colombia, ¿es una edición impresa en España o se imprime acá? Impresa en España por Destino. Don Jesús Ordóñez, a quien no ceso de darle gratitud, y escribí con verdadero sentimiento hace 20 días, porque su librería, la Librería Nacional, cumplió 80 años de existencia. Don Jesús, que había leído mis cuentos, Don Jesús, que me conocía como cliente, se corrió la aventura de traerse 300 ejemplares y no pude traerlos por avión porque salía muy costoso venderlos, por eso no llegan sino en marzo, pero siempre me lo reconoció. Fue la primera vez que organizó una firma de libros, eso no se usaba en Colombia en 1970, una firma de libros, y en una tarde vendió 300 ejemplares. Allí comienza mi dolor de cabeza. Allí conocí mucha gente. Recuerdo muy bien, porque se lo dije en estos días, hay un personaje muy importante en la vida de Cali, doña Eli Burkar de Echeverri, una arquitecta muy prestigiosa, que ella es la que hizo el bulevar en donde está la Feria del Libro ahora, y ya lo hizo en su senectud, pero había sido su locura durante mucho tiempo. Ella fue la que trazó Ciudad Jardín. En fin, ella fue un cargado personal. Y el día que ella fue la que yo le firmara, yo no sabía cómo se escribía él. Escribe E-L-L-Y. Desde ese día la conozco. Todavía estamos vivos y estuvimos conversando de ese momento emocionante. Ya lo creo. Bueno, seguimos con este recorrido. Ya el libro está publicado, el premio fue ganado. El momento de la publicación de un libro para todo escritor es un momento mágico. Cuando el libro recién sale a la calle, uno está convencido que el mundo se nos va a abrir. Y voy a confesarles algo, lo que viene después en general es una gran decepción, porque no pasa nada. Pero en contadas ocasiones ocurre el milagro este, que funcione boca a boca y el libro comienza a despertar. Usted lo que me dice es que podemos decir que el éxito fue inmediato. El libro llegó acá y a 200 ejemplares en 40 días. Comenzó la gloria y comenzó la tragedia. Porque como el libro era tan costoso traerlo, entonces inmediatamente, y como dio un éxito, yo eso sí tuve una precaución. Reservé de la plata de
25 ejemplares que le pagué a don Jesús. Y esos 25 ejemplares se los repartí a 25 periodistas de Colombia para que supieran. Es que ¿sabe qué pasa, Gustavo? Usted no solo es escritor, usted era un gran agente literario de sí mismo. Cosa muy infrecuente en un escritor. Un artista, un buen artista, difícilmente se sepa vender a sí mismo. Quien es capaz de escribir un buen libro difícilmente sepa el marketing. Usted extrañamente estaba de ambos lados del mostrador. No, sí, fue igual. Yo nunca conseguí agente literario en mi vida. Por eso no me invitan ni a un festival high, ni me van a inscribir en el premio Nobel. Además, yo no hago parte de esas rosquillas en las cuales cocinan esos premios literarios. Yo no tengo el aceite para freír esas rosquillas. Bueno, no lo dudo. Por eso me paro esta campaña. Y empezaron a salir las ediciones piratas. Ahora, bobones. En una época que no había offset, había que montarlas en planchas de plomo. Y así todo, salían las ediciones y los vendían en todas las casillas. Y pues cuando uno pasa una cosa de esas, yo inicialmente sentí mucha reflexión y empecé a comprar una televisión pirata de Villa. Alcancé a recoger 107 hasta que dije, pues, muy huevón. ¿Para qué no tú cosas de esas? Ya Otto Morales Benítez, una persona que me apoyó apenas salió esa novela. Otto Morales Benítez era un prohombre de ese país, fue ministro dos o tres veces, fue un senador de mucho, fue el primer negociador de paz que tuvo Colombia. Y Otto era muy generoso con lo que le alcanzaba. Sin embargo, cuando tenía que ser más generoso, que era meterse la mano al trigo, como decimos nosotros, meterse la mano al bolsillo para hacer una campaña para presidente de la República, se le mamó. Prefirió que era mejor Virgilio Barco, que ya tenía Alzheimer. ¿Cuánto habría sido de distinto Colombia donde Otto Morales Benítez hubiese sido presidente? Pero eso nace con cada quien meterse la mano para gastar en sí mismo. Bueno, yo me he gastado toda mi vida en eso. Y todavía mis libros, yo se los envío a 100, 200, 300 personas para que alguien los comente. Eso es una ruleta. Aunque con Cóndores, cuando la vendí al cine, con eso compré mi primera finca aquí en la vereda de Madrigal, a pocos kilómetros de este museo. Entonces, ese efecto del agente literario, del publicista, y sobre todo de ayudar a escritores jóvenes. Porque es que aquí han sido muy egoístas los grandes escritores. No les gusta ayudar a los que vienen detrás. Yo los ayudo porque ellos son los que me van a reemplazar a mí. Y alguien tiene que reemplazarme. Qué oficio no se puede acabar. Así Mister Alcoholismo venga a acabarnos para. Doy fe de la generosidad de Gustavo. Doy fe yo personalmente de lo generoso de ustedes para ayudar a otros escritores como me ayudó a mí y a tanto más. Gustavo, escribir un clásico de literatura va mucho más allá de lo que aspira un escritor. La verdad es que la gran mayoría de los escritores aspiran y aspiramos a terminar de escribir un libro medianamente decente, tener la fortuna de publicarlo y tener la inmensa fortuna que lo lean 1000 personas. Desgraciadamente no aspiramos a más de eso. Sabemos que los premios son modestos. Sin embargo, usted escribió un clásico de la literatura. Pero en un clásico también puede tener una contracara. Que se deje de lado el resto de la obra. Usted escribió otros libros que, a mi entender, son iguales o incluso mejores que Cóndores. El Divino, por ejemplo. ¿Usted alguna vez sintió esto? ¿Usted alguna vez sintió que Cóndores, más allá de todo lo que le dio, también le quitó? Es que pegarle un mordisco a la gloria es sancionado. Y yo lo que hice fue morder un pedazo de la gloria. Y como tal, al mismo tiempo, pues no he cesado de pensar en voz alta, de decir las cosas sin que me dé miedo, de creer que yo puedo proponer fórmulas y soluciones así sean criticadas y no sean oídas. Todo eso es probable dentro de ese plano
del mordisco a la gloria. Es posible que haya escrito mejores novelas. Para Jonathan Tingler, que es mi biógrafo, escritor, considera que la obra mejor lograda fue Pepe Botellas. Es posible que sea verdad. Lo cierto es que el tiempo es el mejor juez de la literatura. Ni usted, ni yo, ni tantos que critican libros, que los leen, que los reseñan, tienen la capacidad de ser inefables en su juicio con el paso del tiempo. Por eso es que cuando ves esos 50 años que ya se terminan esta semana de culminación, iré a Popayán mañana a inaugurar la Feria del Libro de Araque, que se llama Popayán Ciudad del Libro, y terminaré el próximo 31 de octubre celebrando por primera vez mi cumpleaños, que lo he celebrado con tanta escandalera y invitando tanta gente, y en unos bacanales a la altura de Cursillo, en casa del chino celebramos uno gigantesco en su restaurante. Ese 31 de octubre va a ser absolutamente sobrio por estos tapones y estas escafandras, pero se va a estrenar nacionalmente el cortometraje 50 años de Cóndores, que han mandado a hacer Telepacífico y la Gobernación del Valle a Miguel Ernesto Giusti, que ya hizo el documental anterior La Tinta de la Vida. Será en el Museo de la Tertulia, que es otro museo al que yo le he dedicado bastantes influencias de mi parte y corazos para poder que a Marisa Uribe, que no la soportadora, no la fueran a sacar del ritmo. Y lo logré, me siento tan satisfecho como cuando hubo que darle la mano a Oba, porque querían no pegarle un codazo, sino hacerle una zancadilla con este museo. Lo hablo de vez en cuando, me veo con Juan Lozano, que es otro de los patrocinadores amados de este recinto. Y en ese instante, pues uno puede pensar que ya ha satisfecho todo, pero me encantaría ver la cara esa noche a las 9:15 del domingo dentro de 8 días, cuando Telepacífico lo presente a todo el país, porque allí va a ser el reconocimiento final de este pedacito de gloria que me dejaron volver a morder durante estos 50 años. Pero son las 6 de la tarde, creo que nuestro límite ha llegado. Ya pasó una hora. Una hora exacta. Queremos, yo quiero agradecer infinitamente a Águeda, que sigue vibrando y sabe muy bien que con solo tocar una tecla, si lo necesita, puede respirar. Mis conversaciones con Omar Rayo durante el periodo, de pronto para él muy largo, de ir cada tanto a tomarse diálisis en el hospital de Tuluá, donde le conseguimos, hicimos todas las gestiones para que fuera tratado como debía hacerlo. Él lo pagaba animando el corse a votar corriente conmigo y a conversar. Por eso cuando usted entra a la oficina encuentra dos fotografías en mi espaldar. A mano izquierda, Gustavo conversando con Omar Rayo cuando fue a visitarme a la cárcel donde me metieron a la Zahara. Y a la derecha, Gabriel García Márquez y la señora, la directora de Cromos, conmigo conversando el día que me hicieron la encerrona de la Mendoza para que él y yo nos viéramos. García Márquez no tenía ningún interés en charlar con ese maricón que estaba ganando premio en España. Pero así todo conversamos sin que nos dijéramos nada más de lo que podíamos decirnos frente a semejantes figuras. Esa es la vida. Pablo, muchas gracias por venir. A nombre de los Pizorro Rayos, fundamentalmente, a nombre de la Feria del Libro, pero sobre todo a nombre
de mi valle del Cauca, del que fui gobernador, del que me siento un verdadero blasón para que todos lo muestren. Mil gracias y a ustedes muy, muy amables.